Tocó Gastón Urzaga, va buscando Gastón, intenta la salida sobre este costado para Fernández, busca compañía, va para Joaquín, busca Fernández, arranca con el esférico, la viene pidiendo bien por Fernández, se anima Fernández, va acá por amigo Fernández, la toca abierta para Teuter y está linda, a ver qué hace Andrew, la toca hacia adentro nuevamente para Álvarez, Álvarez para Pereira, para aquel lado, está solo Pisequino, qué buen pase, qué buena salida, va como extremo y está hermosa, y tocó hacia atrás y pega, le cae el gol, pega, le cae el gol, le tiró. ¡Golazo del equipo de Torque! ¡Golazo del equipo ciudadano! Le dije, pégale, pégale que el gol a Lucas Rodríguez se animó y le pegó y la coló sobre el palo derecho del arquero Gonzalo Falcón, la quedó mirando el meta de Boston River. Y ahora el equipo ciudadano está ganando por 1-0 a los 24:40 de esta primera parte. Un golazo bárbaro de pizarrón del equipo ciudadano. Arrancó por Fernández, tocó para Álvarez, la entregaron hacia adentro para Pereira, que lo vio totalmente habilitado por aquel sector a Fisiquilo, que picó al vacío y lo devolvió hacia atrás, y Lucas Rodríguez le pegó notable, le pegó extraordinario, abrió el botín zurdo y la colocó ahí adentro de las mallas para que Torque a los 25 minutos esté ganando 1-0 aquí en el Francine. Fútbol a cero y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Arrancó con el golero Urzaga y terminó en el arco del golero Falcón. Muy buena jugada del equipo de Torque, que rompe líneas con Joaquín Fernández, que atrae el juego hacia la izquierda, vuelve para atrás cuando no encuentra el camino y rápidamente sabe que el bloque se queda de ese lado. Pisichilo aparece solo, pasa al medio y le aparece Lucas Rodríguez para meter tremendo zapatazo, cambiado de palo Falcón, solo pudo quedar parado para verla entrar. 1-0 gana Torque, que jugaba mejor, que no llegaba y que en la primera que llega a fondo pone el primero. Exquisita aparición de Darío Pereira para poner un pase formidable para la llegada totalmente solo, totalmente libre de Fisiquilo por la banda derecha, ese sector que tanto le complica a estos River, ese sector por el que tanto lo han atacado en estos últimos partidos. Torque también lo hizo, lo aprovechó, encontró en la pierna izquierda de Lucas Rodríguez, el jugador que más lo merecía, el jugador que decía Fasanero recién, mejor era en Torque, era la figura del partido, la figura de su equipo, tiene el premio del gol. ¿Y qué gol y en qué momento? Porque cuando Torque jugaba mejor, cuando era incisivo, pero cuando le faltaba ese impulso final, encuentra el 1-0 y ahora a los 25 minutos del primer tiempo gana Torque 1-0 sobre Boston River. Justito, lo cortaron. Busca Lucas Rodríguez otra vez. Buena salida hacia atrás para Brown. El contragolpe es bueno. Y el control de pecho. Y va Teuton. Abrió para José Álvarez. Va buscando para adentro Allende. Le tocó de primera para Pereira. Pégale, Pereira. Pégale, pégale, pégale. Le pega. El rebote está. No sé qué fue, pero es cierto que se lo va a desviar ese balón y pegó en la cabeza de Sebastián Guerrero, que lo descolocó al arquero Falcón, y esa pelota lentamente, lentamente se fue metiendo en la masa del arquero de Boston River. Y ahora, a los, ya entramos en los 37 minutos de este primer tiempo, está ganando el equipo de Torque por 2-0. Sebastián Guerrero, de cabeza hacia adentro de las mallas, lentamente se fue esa pelota, lentamente, como este gol al corazón de los hinchas ciudadanos. Fútbol a cero y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Estamos diciendo que el medio de la cancha de Boston River no ayudaba a su defensa a poder recuperar, a poder tener más seguridad atrás. En este caso, el medio de Boston River estuvo completamente desaparecido, mientras Darío Pereira, con la tranquilidad que te da mirar al Río de la Plata, caminaba casi con la pelota yendo hacia adelante, no lo marcaba nadie, pateó mal, pateó rebalándose y terminó poniendo el gol Sebastián Guerrero, cuando desvía la pelota con un cabezazo vivo, oportunista, el juvenil número 9, 2-0 Torque, que no tenía tanto la pelota, que venía estando inseguro, pero que termina poniendo el resultado, me parece categórico. Sí, me parece que es hasta justo, y en lo que parecía un tiro poco certero de Darío Pereira, que seguramente se hubiese ido dirigido prácticamente hacia el córner del sector de izquierdo del arco defendido por el guardameta de Boston River, termina encontrando el cabezazo de Sebastián Guerrero entre medio de toda la defensa del equipo rival, que ninguno se percató de la pelota, terminó apareciendo el juvenil número 9, metiendo la cabeza bien de vivo, bien de pesado, para desviar al guardameta y poner el 2-0, que ya a esta altura es, como decía Joaquín Pisa, categórico, pero totalmente justo. Sí. Las 30.
se va a adelantar el equipo de Torque. Va a buscar Marcelo, allí donde va a ir el 3 andino. Se va a adelantar sobre el área de la Crofail con 6 minutos del segundo tiempo. Le hicieron corta. Va a parar, va a ser enganche. Mira la pelota de pierde Torque. La salida ahora para Boston River. La toca por la derecha. Va a buscar a Rodríguez. Linda para Barja. Y por este lado la pide solo Alberto. Y la cambia mal Barja. Llega primero Menezes, va saliendo Torque, intenta Menezes, buen enganche, la toca sobre el costado zurdo, y va por un carril y por este lado está solo Guerrero, y a ver qué hace Sebastián, se lo engancha hasta el gol, se lo engancha hasta el gol, a ver qué hace Guerrero, le pega cruzado, está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque! ¡Gol de Torque! El error en el pase, en el cambio de frente para Alberti, apareció, lo aprovechó Menezes, que metió un sombrerero, se fue, la abrió notablemente para Lucas Rodríguez, y Lucas Rodríguez como enlace, devolución espectacular para que aparezca Sebastián Guerrero, como extremo por derecha y se le engancha, estaba el gol, y claro que enganchó y vio el parante derecho del arquero Falcón solo, y la cruzó y la metió ahí, y el balón se fue adentro de las mallas, y ahora Torque, a los 7 minutos de este segundo tiempo, está ganando 3-0, empieza a liquidar la historia. Noche negra para Boston River, noche celeste para el equipo de Ciudadanos. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Gran recuperación de Milesi en el medio de la cancha, se la lleva, rompe la línea del medio, eludiendo a un jugador, se la deja a Lucas Rodríguez, que con avance, que también lleva la pelota hacia adelante, ve que se abre Guerrero, el número 9, se la da por derecha, engancha hacia adentro, rebota en Álvarez, en un gran disparo bien esquinado hacia el palo contrario para poner el 3-0. Les repito, si así sigue Boston River, se lleva una bolsa grande de goles del Francini. Y en lo que podía ser una chance clara para Boston River de contraataque, un mal pase, un mal cambio de frente, termina condenando al tercer gol en contra. El tercer gol de Montes y Torque, que sí hizo una buena contra, que sí salió bien a contraataque, que encontró totalmente solo por el sector derecho a Sebastián Guerrero, que termina sacando un disparo que se desvía en el batón Álvarez, lo que desacomoda a Gonzalo Falcón y termina metiéndose en el frente al vertical derecho del arco custodiado por el guardameta de Boston River. Resultado que a esta altura es hasta poco, que a esta altura con la diferencia de niveles que hemos visto entre Torque y Boston River es hasta escaso y que podría seguir aumentando, tal como decía Pisa recién, si sigue jugando así Boston River y si sigue atacando de esta manera Torque. Las 30. Amor. Bien, en un rato ya se viene nuevamente el Toro, ya estuvo en la muy buena victoria de Nacional frente a Plaza Colonia. Y otro partido fundamental, el que se viene ahora para relatar en un rato en el campeón del siglo, Peñarol y Wander. El líder que tiene este Clausura frente a uno de los animadores y además partido importante por la anual, Por la anual, importantísimo, Peñarol y Wanderer, con el Toro Eduardo Gutiérrez, con el Vasco Alfonso Rezabel, todo el trabajo del equipo de Futura Sol y Sombra. Y aguantaba que va Teuten, iba abierto sobre la zurda, busca Teuten, intenta el enganche, la tocó de primera para Álvarez, más atrás para Milesi, Milesi para Allende, ya se luce, ya se florea, ya la intenta, y por este lado está Pisiquilo, y que cambia de frente, pisa al área, está el gol, a ver qué hace Pisiquilo, tocó para adentro, está el gol, está... ¡Gol! ¡Gol! Torque, extraordinario, maravilloso, sensacional, espectacular, y cuantos adjetivos más de ustedes quiera poner, póngasela, un gol extraordinario del equipo de Román Cuenza, una jugada magnífica, de un lado hacia el otro, la hicieron circular a la pelota, esto es fútbol, muchachos, esto es fútbol, señores, tocaron para un lado, apareció Lucas Rodríguez, apareció Pisiquilo, que abierto sobre el costado derecho, después de un buen pase del chileno, el trasandino Allende, la tiró hacia adentro, y sobre el segundo palo, nadie pudo cortarla de Boston River, y estaba Teuten, solo para empujarla, para empujar el cuarto, para empujar el partido, para empujar a Boston River, más abajo todavía en la tabla, para empujar a Torque, intentando pelear arriba en la tabla anual. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Por lo menos 15-18 toques lo que hizo Torque antes de llegar al gol. Y todo también con un modulador como el chileno Allende, que primero hace un cambio de punta a la izquierda, llega Teuten, se resbala, vuelve atrás modulando con Álvarez y después la pelota termina en... Otra vez los pies de Allende, que va y esta vez cambia a la derecha. Otra vez Pisiquilo absolutamente solo, como en el primer gol, en vez de darla atrás, la da hacia adelante y cruzada, y ahí aparece Teuten, que había llegado por izquierda en la anterior, que se metió para adentro en este gol y termina poniendo el 4-0, baile del City Torque. 4-0, que a esta altura ya es hiper merecido, porque hay un equipo que sigue jugando bien, un Torque que no se conformó con el 2-0 ni con el 3, y que siguió atacando y que siguió encontrando los espacios que le dejaba a Boston River para seguir
incidiendo en campo rival. Lo hace muy bien, muestra superioridad y ahora gana 4-0. Y vos cambia por ser venido de 5. Gustavo Maricán, busca González, ahí está. A donde Boston River coloca el descuento del equipo de Iturralde. El partido está 4-1. El centro y solamente tuvo que empujarla González ahora. El trámite se pone 4-1. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Un equipo de Boston River que echa el resto para tratar de poner un poco de honor. Y lo termina consiguiendo con este gol. Jugada por derecha bastante entreverada. El centro que rebota tras un despeje de Joaquín Fernández y la pelota le termina quedando a González, que le pega de volea de afuera, termina poniendo un buen derechazo cruzado. 4-1 está el partido ahora, y aunque sea, le da un poquito de decencia al resultado de Boston River. Descuenta Boston River y de la nada encuentra ese gol cuando ahora muestra algún tipo de intención de al menos presionar y demostrar actitud. Ante mal resultado, por lo menos buena cara, intentar demostrar que sigue en cancha, demostrar que sigue jugando partido. Que baje, que está acá cerca. Ese sí, este es más factible, está acá cerca. Este es más factible, habrá que ver. Si también llegan las pisa la piedra, querido maestro de Puntigliano también, que pueden llegar las pisa la piedra. Bueno, espero esa línea de trabajo que llegue, ojalá que llegue. Sí, una muy buena línea de trabajo, la verdad, y quizás los alfajocitos de maicena que le quedan muy bien. Aguanta, pura porque maicena. El costado derecho, el centro, el área, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! Boston River a los 27 minutos con 40 de este segundo tiempo logra otro descuento y ojo, 4-2 se pone el partido. Martín Fernández, después de un buen enganche por derecha, la tocaron hacia adentro y Fernández solo tuvo que empujarla. Estamos 4-2, se pone lindo el partido. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Un equipo parece haberse dormido, el otro parece haberse despertado. Por un lado, el equipo de Torque, que venía 4-0, venía tranquilo, parecía que podía convertir incluso más goles. Todavía se termina durmiendo luego del cuarto, y Boston River que se levanta primero con Nicolás González y luego con una muy buena jugada por derecha que crea Facundo Rodríguez, y en el medio aparece luego del rebote Martín Fernández, el número 10, para poner el 4-2. A dos goles el equipo de Boston River, y un partido que parecía liquidado se empieza a acercar. Sí, parecía cerrado y ahora se despierta Boston River con los dos cambios, los dos goles, también haciendo las dos variantes casi Iturralde, y eso hace pensar a la vez que quizás se tardó un poco. Primero Nicolás González, ahora Martín Fernández son los encargados de poner en partido, de poner a tiro a Boston River cuando todo parecía liquidado. Las 30. Y aguanta más que va para Lozano. Abierto sobre ese todo derecho, la CR, rebota y alzó, corner. Rebota y se va al corner. Está divino el partido. Al corner para Boston River. Pasa jugadores, pasa los años, pero el cerco de electrosistema sigue en pie. Cercos eléctricos, electrosistema, la mayor protección. Llama al 263-8574. Y habrá corner para Boston River, 34.50. Recorremos de este segundo tiempo hasta 4-2. Quiere el tercero, va buscando Boston River de arriba, el cabezazo ya está. ¡Gol! Creo que Rodríguez. ¡Gol! De Boston River. ¡Qué partido épico! ¡Qué partido magnífico! ¡Extraordinaria noche aquí en el Estadio Di Francini! El centro hacia el área, lo dejaron solo a Guzmán Rodríguez. Cabeció sobre el parante derecho y el partido ahora se pone en un momento interesante. Estamos 4-3, Guzmán Rodríguez. Y un cabezazo a la red. Se pone el partido, 35 minutos. Torque 4, Boston River 3, Guzmán Rodríguez. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y cuando todo parecía terminado, 4-0 estaba este partido. 3 goles de Boston River. Gran centro de José Alberti. Adelanta Guzmán Rodríguez y me parece que en la línea la termina empujando el otro Rodríguez. El 7, Facundo, que termina haciendo con un corazón la seña a su familia allá en la cancha, allá en la tribuna. 4-3 el partido, y Boston River que le quiere hacer un corazón al empate en este momento. Liquidado nada, dijo Boston River, que cuando se veía negra, cuando se veía que terminaba el encuentro y que se llevaba los 3 puntos Torque, se la complicó. Y se la complicaron los 3 cambios, en definitiva son los 3 ingresos que da Iturralde, los 3 jugadores que terminan convirtiendo cada uno de los goles que ponen a tiro, más que nunca, a Boston River, cuando todavía faltan 10 minutos de juego, cuando todavía hay encuentro aquí de Francini.